estamos ahora mismo esperando al metro de Barajas. Y nada, estamos viendo que tenemos que rellenar un attestation form para entrar en los Estados Unidos o algo así, que es como de enfermedades o no sé qué, ahora nos enteraremos. Y nada, poco más. ¿Qué más tenemos que hacer? No lo sé, creo que eso. E intentar que nos sienten juntos. Para no estar 11 horas mirando literalmente a una pantalla. Tenemos que estar aquí literalmente media hora, ¿vale? Y acabo de ver una tienda de Harry Potter. Yo ahora mismo no estoy bien, ¿vale? O sea, no estoy bien porque no puedo quedarme en Londres y tengo que ver esto, es que estoy fatal. Hemos perdido el vuelo a Los Ángeles desde Londres porque venía con retraso el de Iberia, así que no hemos podido hacer la escala bien, en condiciones. Procedemos a andar un pasillo, la verdad, que bueno, que no sabemos dónde está el final. Tenemos que intentar pillar el avión. ¿De qué hora? 11:30. Las 11:30. Bueno, a ver si lo conseguimos. Seguimos sin ver el puñetero final. Seguimos caminando. Menuda puta paliza, chaval. Nuestro objetivo es alguno de estos dos vuelos. Así que vamos para allá. Después de mil millones de movidas, Los Ángeles. Ya está. Ya tenemos el billete. Además, la puerta 7, buen número. Estamos jodidos, la verdad. Hay turbulencias y nos han puesto un vaso de agua. Yo creo que es una forma de torturarnos, de verdad. Tenemos pasta vegetariana con un trocito de pan y un yogur y bueno, pues también por ahí pollito y cositas así, varias. Seguimos con las comidas, nos acaban de traer, es como la hora del té, nos han traído pues café, zumos, tal, esto es como una especie de bollito con frutas calientes y estos son todos sándwiches. Lo bueno es que casi todo es vegetariano, o sea, no hay como que no hay ningún tipo de complicación, o sea que no está mal. ¿Cuántas comidas nos han dado ya en el avión? Esto es una cheese toasty, que nos han dicho que es prácticamente una tostada con queso y cebolla caramelizada, o sea, entonces bueno, entre esto, los zumos, las comidas, nos han dado un polo de piña también, o sea, es cada poquísimo tiempo hay un montón de comidas, o sea, es como no te da tiempo ni a pasar hambre, o sea, hemos tenido comida por si acaso, pero no tiene ningún tipo de sentido con la cantidad de alimentos. Después de no sé cuantísimas horas de avión, de transbordos, de perder un vuelo, de no sé qué, estamos ya en Anaheim, al lado de bueno, donde se celebra el Star Wars Celebration. Y nada, estoy me muero, sí, voy a intentar no dormir en esa cama que me está diciendo Elisa, ven a mí, no. No, porque entonces el jet lag me pega fuerte, no lo voy a hacer. Así que voy a crear un plan y vamos a ir al Lighthouse Café de La La Land, si todo sale bien. Ese es mi plan. Estamos echando un vistazo a las habitaciones y nos hemos encontrado unas puertas un poco extrañas que literalmente no llevan a ningún lado, tío. O sea, ¿pero qué estas cosas? ¿Qué pasa? ¿Qué? El santo grial. ¿Que no? Ah, oh, pues sí. Joder, tío, pero estas cosas qué raras son, ¿no? O sea, de verdad, ¿eh? O sea, no es broma. Qué mal, me está dando miedo. ¿Esto en tu habitación también estás, Cintia? ¿Qué? ¿La puerta esta que sí? Sí, y todo vacío. Qué mal rollo, tío. Os voy a contar una cosa que me ha sorprendido del hotel, ¿vale? Hay esto que son máquinas de hielo, o sea, literalmente lo marcan en plan como si fuese las habitaciones de la 700 tal, la 700 cual por aquí y la máquina de hielo por aquí, o sea... Menos mal que has dicho que es un dispensador de hielo y no lo ponía grande.
pero se ve al revés. Joder, ¿puedes dejar de joderme los stories? Gracias. Bueno, pues eso. Y procedemos a salir de aquí, a ver qué, qué nos depara la noche de Los Ángeles. Acabamos de llegar a donde se rodó una de las primeras intervenciones de la canción de City of Stars y nos acabamos de encontrar la primera instante con una valla que no vamos a poder saltar, pero aquí está. Joder. Crying. Joder. Y hay una valla que no estáis viendo. Pero bueno, me ha hecho mucha ilusión porque si miramos hacia la derecha, hacemos un zoom de la hostia, de la hostia, de la hostia, de la hostia. Es por allí, que nos va a enfocar ahora, donde está el Santa Mónica Pier. Y me hace mucha ilusión, mucha, mucha, mucha ilusión estar por ahí. Estamos en el pier y está cerrado porque a las 10 de la noche cierran. Esto que veis ahí es el guarda del pier que está echando una carrera con un hombre muy borracho. Él va en un coche. ¿Verdad que esto? ¿Qué cojones es Estados Unidos, chaval? O sea, le dice el hombre, te voy a echar una carrera, ¿estás listo? Sí, venga, estoy listo, venga, vale, vamos. Esto literalmente es GTA. Esto es, de verdad que es GTA, sí, 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 100%. Así que nada, vamos a echar un vistazo a ver la playica y ya nos vamos al hotel, que mañana tenemos la Star Wars Celebration. Buenos días por la mañana, ya estamos despiertos todos. Estamos yendo a un 7-Eleven para pillar cosillas que han faltado del viaje y bueno, sobre todo algo para picar. Nada, después iremos a una cafetería a desayunar y hemos quedado a las 9:30 con el resto de periodistas en el lobby del hotel. Y nada, hace un día realmente espectacular. O sea, se está súper bien en la calle. Yo sé que parecía que hacía frío, como que estaba nublado, un día un poco feo, pero para nada. O sea, se está muy, muy bien. Y poquito más, está aquí ya todo el mundo yendo hacia la convención, que está justo allí. Y nada, el tema de los disfraces, de la ropa, de los cosplays, es una barbaridad. O sea, una locura. ¿Algo que añadir? ¿Sí, sí? Nada, que eso es la polla. ¿Puedes no decir polla? Que lo acabas de decir. No. No, estoy flipando, la verdad. Los trajes, la peña. Estoy flipando el link. O sea. Y bueno, justo ahí enfrente tenemos el parque Disney. Esa es la parte de atrás de una de las atracciones. Y bueno, creo que iremos uno de estos días, de los que estamos aquí. ¿Ah, sí? Pero bueno, sí. Y de planning para hoy nos lo cuentan en una media hora. Me quedo sin batería en el reloj, ok. Y poquito más, así que cualquier cosa os cuento por aquí. Y esto está dentro de un supermercado para hacerte granizados y hacerte cafés, infusiones, o sea, what the fuck. Directamente te venden los vasos para el beer pong. O sea, what the fuck. Y aquí, una cosa muy curiosa es que los chetos se llaman Chesters. O sea, y son súper, súper diferentes. De la Pacoa. De Limba, ya estamos aquí en The Star Wars Celebration. Ahí tenéis el cartel. Nada, tenemos ya el pase de media. Y nada, tenemos unas pulseritas. Uy, cuidado. Unas pulseras, una que es de certificado COVID y la otra que es pues para pasar. Así que nada, esto es curioso porque es como que si tenemos las vacunas y todo esto y la PCR negativa y lo de los todo esto, pues nos dan la pulsera azul.
It feels amazing. I mean, today everything feels amazing. Come on, look at this energy. No, it's great. When I was doing the film, I was living every day as if it was the last. Mm-hmm. I didn't know this was happening. I didn't even know this was possible. And here I am, I know. Still talking about Cassian Nando, which I love. I love what he represents, you know? For me, in the universe of Star Wars, this is the story about the people. Yes. It's the story that has the most to do with us. On this screen, before anybody else has seen it in the world. It's the original movie. I'm back playing the character. Feels better. Something I've always wanted to do. It's a dream, in fact, and thanks to John and Ron here, or Ron, he came through. No, it's absolutely terrific. It's wonderful. And yeah. I mean, it's making the original movie was one of the best experiences of my life, and I've been in Star Wars. Characters and what it was like to work on Willow. Hey, I'm Ruby. I play Kit. She is Sorsha and Matt Madigan's daughter. Hi, I'm Erin. You guys know Erin? You guys have seen her. She looks familiar, yeah. Some of us. I play Jade. She grew up as an orphan in the castle. And she's Kit's best friend, and she's trained to become a Knight of Galadorn. And sword fighting and learning how to horse ride and stuff was just, it was the best. I'm Ellie, and I play Dove. I'm a kitchen maid, and I'm also in love with Kit's brother. And I didn't get a sword or a horse, so it was... I still had a great time, so. Now, Warwick? Yeah, let's hear it for him. I have to say, I'm pretty excited to be here filming Ahsoka for all of you to be released next year. So, maybe next time. Hemos venido un poco a la zona de Sunset Boulevard. Bueno, aquí hay varios estudios de cine, está. No sé, lo que más me sorprende es que la gente no anda. Justo nos vamos a probar con dos personas que están caminando, pero no es lo habitual. O sea, todo el mundo va en coche a todos los sitios, incluso, no sé, es como que no, en una calle que está fantástica para andar, no hay nadie. Y bueno, hace un tiempo estupendo, o sea, de verdad, súper, súper bueno. No hace mucho calor, ni mucho frío, ni el sol te abrasa, ni en la sombra tienes frío. O sea, es que es tremendo, de verdad. Porque en Madrid esto no pasa. En Madrid estás al sol y te estás muriendo. Estás en la sombra y a lo mejor ya tiritas porque en el comercio al lado tiene el aire acondicionado a tope aquí, ¿no? Y bueno, pues muy guay, la verdad. Ya hemos terminado de comer. Llevamos limonada. Y nada, vamos ahora al Paseo de la Fama y al Teatro Chino, que está todo en Hollywood Boulevard, que está literalmente a una calle. Con lo que nada, terminamos eso y nos marchamos volando, porque tenemos que ver la premiere de los episodios de Obi-Wan. Así que nada, ya os contaremos qué tal. ¿Qué tal la comida? Hemos comido un rollo croissants con bacon vegano. Maravilloso. ¿Sí? Maravilloso. La comida vegetariana, muy buena. Ahí pescado vegetariano, me encanta. Cinco pasos por delante, que no cuatro, ni tres, ni dos. Cinco.
Así que bueno, ir de viaje conmigo significa que vayas buscando sitios que están guays para comer comida vegana y vegetariana. O sea que, nice. Lo que sí que vais a ver es que en esta zona nos han avisado mucho, y es que tenían toda la razón, de que hay mucha gente sin techo viviendo en las calles y tal, y sobre todo que tienen una presencia muy grande en todo el área. Y bueno, de momento nos hemos encontrado unos cuantos, pero no ha llegado a ser una situación, o sea, no se han generado situaciones de malentendidos y todo esto, con lo que bien. Y nada, poquito más. Esto, Sunset Boulevard o Vine Street. Bueno, yo no tengo ni puñetera idea. Vine Sunset Boulevard, ahí, perdón. Y a la izquierda, lo de Hollywood. Y bienvenidos al Paseo de la Fama. Que esto no me ha impactado porque ya lo sabía, pero es que a mí, cuando me decían de pequeña, no, es una calle normal donde la gente camina, anda y todo esto, por encima de todo esto, y como que no está nada como vallado ni nada así, me chocó muchísimo, pero bueno, y nada, ya estamos ahí al lado. Hemos venido al teatro chino y bueno, es una chulada, la verdad. Aquí es donde están las marcas con las manos y los pies. Y tengo que decir que este me ha hecho especial ilusión, ¿vale? Literalmente es el de los Juegos del Hambre de 2015. No estoy bien por esta situación. Me parece tremendo, de verdad. Ya estamos en el hotel. Tengo un póster de un Iguan que yo vi. Y bueno, estoy, o sea, no solo hemos visto a Iguan una vez, hemos visto dos veces hoy, o sea, es que yo estoy que no puedo más. Y ya, muy loco. Y nada, bueno, pues vamos a pillar cosillas para poder cenar y a descansar, que mañana tenemos un, ¿cómo se dice esto? Una especie de exposición de The Mandalorian, que es una locura. Hoy son las 9 y cuarto de la noche, las 6 y cuarto de la mañana en España. Vamos ahora a pillar algo de cenar y a descansar, que mañana tenemos a las 10 de la mañana que estar en el centro de convenciones otra vez para una especie de, como una exposición de Mandalorian, que es una locura. Así que nada, hemos visionado los dos primeros capítulos de Obi-Wan Kenobi y nada, muy loco todo, tío. Ahora veremos cómo se ve todo de noche. Un perrito de la K9. Ese perrito es una K9, estoy muriendo media muerte.